pidiendo esclarecimiento, acompañando a la familia. Es muy grave lo que ha ocurrido, es muy grave que se hayan perdido los primeros días, que en toda investigación, no estoy diciendo nada original, pero toda investigación de un crimen son claves las primeras horas. El tratar de borrar pistas fue grave y el accionar del fiscal a cargo fue muy grave. Creo que también ahí se demuestra que la justicia de Catamarca no solamente está siendo progresivamente infiltrada por un partido político, sino que están colocando gente que no es idónea. Es grave eso, es grave porque hoy le tocó a Juan Carlos Rojas, mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Doctor, ¿cree que todavía no se tomó la debida dimensión del caso de que hayan asesinado a un ministro? No se tomó porque la verdad es que llama la atención la indiferencia con que lo trató el gobierno. Era un ministro de la provincia, era un ex legislador, era un dirigente sindical de mucha trayectoria. Es como que oficialmente no se le dio la trascendencia que tendría que haberse le dado. Por último, ¿de la oposición se vuelve a insistir con esto, con el funcionamiento de la justicia en Catamarca? Por supuesto, por supuesto. Lo venimos denunciando, no por este caso puntual. Lo venimos denunciando desde hace tiempo y este caso, desgraciadamente, confirma nuestras denuncias.